Okay, so let me now introduce today's speaker, Pedro Ruben Rivera Ortiz. Pedro is a postdoctoral fellow here at IRIA. Pedro received his PhD in astronomy from the Instituto de Ciencias Nucleares. And the title of his thesis was Desintegración de Cúmulos Estelares Masivos en Información. From there, he moved on to do a postdoctoral fellowship at the Université Grenoble-Alpes in France before he landed it at IRIA. So Pedro is interested in learning about the hydrodynamics of the interstellar medium in star-forming regions. And to that end, he carries out theoretical calculations and builds numerical models. And today he will tell us something very interesting about mass ejections that occur in these jet-driven outflows and how he plans to model. Thanks, Pedro. Peace. Okay. Muy bien, pues nada más quisiera empezar mostrándoles la lista de colaboradores. Aquí en el día, pues mi supervisión es Luis Zapata y trabajo, bueno, pues con gente ya que ustedes conocen bastante bien, estudiantes de Luis y de Lorán, y estamos iniciando una colaboración. En CEU, pues Ari Rodríguez fue mi asesor de doctorado, que muchos de ustedes también deben conocer. Algunos de ellos han sido estudiantes míos, Jorge Osorio y Erika Quisida, que han trabajado también en estos temas. Gran parte de este trabajo fue llevado a cabo en mi primer postdoc en Francia, y con Bertrand Leflocq, Andrés Schutzer, que acaba de doctorarse, y Antoine Usdorf, que trabaja en el Observatorio de París. Y bueno, pues vamos a iniciar primero con un repaso muy simple de lo que son los outflows, o sea, estos fenómenos en los que el material se mueve lejos de una fuente que los está expulsando. En general, esto pasa a muchas escalas, desde escalas de formación estelar, escalas de galaxias. Entonces, son fenómenos muy energéticos, casi siempre producidos por jets, bueno, también pueden ser por vientos. En el caso que nos concierne, van a ser producidos por jets. Y algo interesante de estas imágenes, o sea, estas son solo un ejemplo, HH34, es que tenemos una visión distinta, depende de la longitud de onda a la que lo estemos viendo. O sea, podemos estar viendo este objeto, HH34, en óptico, infrarrojo o en ciertas líneas moleculares con telescopios, que además nos permiten tener información de la velocidad radial. Esto pues es muy, muy útil. Una de las moléculas de las transiciones que más nos interesan son las de baja rotación de CO, que nos permiten tener una idea, un mapa global de un flujo molecular. Y bueno, estos flujos se presentan en las regiones de formación estelar, en las estrellas que pensamos que están aisladas, y tenemos una idea más o menos consistente de cómo debería comportarse una estrella en formación de una forma evolutiva, empezando desde una sobredensidad en una nube molecular que supera el límite de Higgs y empieza una compresión radial. Esto, bueno, empieza siendo muy, muy radial. Pero en algún momento hay una región que aumenta su momento angular por esta contracción, bueno, su momento angular hasta cierta distancia, y entonces el material no puede caer tan radialmente, empieza a aplanarse, formando un disco circunestelar. Al mismo tiempo, si seguimos acumulando un momento angular, pues hay que expulsarlo de alguna forma. Esto genera los jets de muy alta velocidad, como en las figuras centrales de arriba, que son perpendiculares a esta dirección del disco. Este es un disco, como les decía, circunestelar, al que le cae material. Hay un disco interno, un disco de acreción, que es la transición entre el disco circunestelar y la región donde se está formando una protoestrella, que bueno, es más pequeño, y aquí es donde está sucediendo pues toda la magia. O sea, todo lo que queremos saber está pasando allí. Esto sigue evolucionando, el jet deja de ser tan colimado y empieza a abrirse un poco, transicionando a un viento. Y bueno, continúa pasando, el disco se convierte en un disco protoplanetario que finalmente forma planetas. Entonces, esta es una visión muy global. Y de aquí queremos pasar. Deja de funcionar aquí. Al objeto que nos concierne, como les decía, la parte más importante, o donde está sucediendo lo más interesante desde el punto de vista de los que hacemos estas regiones, pues es qué está pasando con el jet. O sea, cómo estamos acelerando este jet. Es una pregunta para la que todavía, desde mi punto de vista, no tenemos suficientes herramientas,
ni siquiera observaciones de alta resolución para saber qué está pasando allí. Entonces, pues tenemos que empezar con cosas que estén cercanas a eso. Por ejemplo, los fenómenos de retroalimentación o de feedback. El feedback, es decir, el jet le está dando material a la envoltura donde se está formando la protoestrella, y al mismo tiempo la envoltura pues, le está dando material a estas cavidades de flujos que se están moviendo. Esta es como la caricatura más simple que podemos tomar de esta región de formación estelar. Tenemos algo casi esférico, que es la envoltura, de donde está colapsando el material. El jet es la parte roja de muy alta velocidad, más o menos más de 100 kilómetros por segundo, por lo general, que también tiene variabilidad. O sea, tiene estas como puntitas que nos indican que están formando superficies de trabajo, o sea, regiones son choques internos. Y bueno, llegan hasta las regiones del choque terminal, en las partes superior e inferior. Y todo esto pues está sucediendo en una escala de 10 a 4 años, o sea, 10.000 años. Es poco en escalas astronómicas. Es un fenómeno muy rápido y muy energético. Entonces, pues ahora sí, para poder hacer estas restricciones de cómo interactúa el material, pues necesitamos una región de referencia. Nosotros estamos usando Cepheus E. Cepheus es una región que está a unos 820 parsecs en la región de Cepheus, naturalmente. Y es un flujo bastante joven. Como les decía, estos flujos de clase cero llegan a vivir como 10.000 años y este va por los mil. Tenemos en la imagen, pueden ver los contornos rojos, que es el jet de alta velocidad que va hacia el norte, y en rojo porque indica que está alejándose de nosotros. El de alta velocidad, que está en el sur, es el azul, y está en azul porque está acercándose a nosotros. Esto ya nos indica la tridimensionalidad de la región. O sea, podemos imaginarnos que esto está inclinado en diagonal en el plano del cielo. Se han logrado medir las velocidades radiales y los movimientos propios. Con eso se puede obtener el ángulo de proyección respecto al plano del cielo, que es de unos 47 grados. Entonces, bueno, tenemos bastante información allí y con eso pues, queremos empezar a hacer estos modelos. Sabemos que hay una, eso es bastante reciente, que hay una compañera, hay una binaria allí, se denotan como Cepheus A y Cepheus EA y Cepheus EB. Y bueno, están bastante cerca, mil unidades astronómicas, pero por mucho tiempo se ha considerado a esta como una fuente solitaria, o sea, aislada de muchas que están alrededor. O sea, es una región activa de formación estelar, pero esta está bastante aislada. Y por un momento vamos a ignorar la contribución del componente B. Los jets presentan una estructura, si se fijan en los contornos, parece que hay como picos de emisión, a los que llamamos nudos o balas. Vamos a estar nombrándoles así. ¿Qué más vemos? Bueno, tenemos observaciones usadas con el interferómetro de LIRA. En la línea de 2-1, de CO. Este es el mapa en general. Ahí, el jet del norte también, pues no llega hasta el final, si se dan cuenta, pues aquí parece que está roto, pero la parte magenta que está en el norte también tiene alta velocidad y está justo en la punta, en el choque terminal de la cavidad. Esto es en CO. Pero en el sur, aquí está agregado con contornos, un objeto HH. O sea, es curioso que en el sur tenemos un objeto HH, pero en el norte no. Bueno. ¿Podrías? Ahí los negros es el CO y los colores. Ah, lo negro son las cavidades de baja velocidad. Estos están 10, todo, 20 kilómetros. Todo es CO, nada más. Sí, todo es CO, menos el HH. El HH es infrarrojo, me parece. Y bueno, también se puede sacar información cinemática. Si sacamos un diagrama de exposición-velocidad del jet norte y del jet sur, pues es la información que tenemos aquí, en la primera imagen. Podemos ver las dos componentes, la de baja velocidad, que está pegado al eje vertical, cerca del cero. Estas son las cavidades que se están expandiendo. Tenemos las componentes de alta velocidad, que es donde están nombrados desde N0 hasta N7 y desde S2 a S6. Entonces tenemos el jet, tal cual, moviéndose muy rápido, en el norte a unos 70, 80 kilómetros por segundo y en el sur a menos 120 kilómetros por segundo. Y curiosamente también tenemos una tercera componente, que es la conexión entre la baja y la alta velocidad, que es esta parte que parece acelerada. Lo pongo acelerado con signos de interrogación, porque pues, puede ser material que está siendo acelerado desde
o sea, que estaba quieto y que se empieza a acelerar, el material de la envoltura arrastrado por el jet, o podría ser un material desacelerado, o sea, del jet que va dejando material, o sea, se va sacudiendo capas y va dejando este rastro. Entonces, es algo que todavía tenemos que también modelar y entender. Pero, bueno, le nombramos a este fenómeno entrainment, o sea, el material que está compartiéndose con otro componente. Y según estos, la figura central son diagramas posición velocidad, pero transversales. El del centro es justo en la fuente. Y si nos movemos hacia la izquierda y hacia arriba, pasos de 0.5 segundos de arco, pues son diagramas de posición velocidad en esos puntos. Y para la parte negativa es hacia el sur. Entonces, son muchos pequeños diagramas de posición velocidad. Si se fijan, la parte de baja velocidad y la de alta están también conectadas en el norte, o sea, muy, muy bien conectadas. Podemos incluso ver un triángulo, o sea, hay material a todas las velocidades. En el sur no es así, o sea, parece que está casi conectado, pero en algún momento se pierden, se separan. Entonces, el jet se mueve independientemente del material de baja velocidad. Y entonces, pues nuestra conclusión es nada más que el entrainment es menos eficiente en el sur que en el norte. Oye, perdón, ¿y sí, ese triangulito que está en el sur, de menos velocidad, de no tan alta velocidad? ¿Triangulito? En la figura de la izquierda tienes un triangulito en el sur, abajo a la izquierda. O sea, no ese, esas son las heces, no, pero al ladito tienes un triángulo, verdecito con rojo. No veo. Toda esa parte, más abajo. Pero la parte de baja más velocidad. Abajo, más a la izquierda, a la derecha. Sí. Yo le entendí que el envolvente de baja velocidad era la parte plana, pero no ese triángulo. Este no lo mencioné, pero sí, parece que este es material directamente también, pues que va dejado, o sea, este sí se ve en las instrucciones. O sea, ahí tienes claramente una cosa así como muy bien, saliendo ahí directo. Sí, nosotros no lo vemos como otro jet, sino como parte del jet, o sea, el material que sí va dejando. O sea, como, bueno. No sé. Sí, esta parte me parece más bien otro jet, pues fíjate cómo tiene muy claramente pues una velocidad. Una geometría así, o sea, y crece linealmente. Sí, esto sí se ve en otros objetos, o sea, parece como una rampa de Fourier y se ve, pero tampoco sabría si viene del mismo jet, o sea, yo pensaría que sí. Pero bueno, me adelanto un poquito. A nuestras conclusiones, pues es que el jet también está estructurado en capas, o sea, sí sería como un jet viajando dentro del jet más grueso. Este sería un jet más interno y este un jet superficial, una capa distinta. Pero yo me hice bolas. Si regresas a la figura anterior, o sea, en el sur parece que el objeto de HR está pegado al jet. Sí. Y en el norte no, hay como este gap. Pero bueno, ese es un efecto también del intervalo de velocidades. O sea, aquí sí están conectados, o sea, sí hay una conexión, pero está a una baja, o sea, más baja velocidad. Esto tiene un intervalo bastante alto, que son los 75 kilómetros por segundo. Pero en la que sigue dices que es al revés, de hecho, ¿no? Que en el sur es donde no hay una conexión climática entre el objeto HH y la punta del jet, mientras que espacialmente parece que sí. Espacialmente sí, pero bueno, están como en otra velocidades distintas. Entonces también. Una duda más, ese diagrama de posición velocidad es siguiendo el ángulo del jet o es a una ascensión rectilínea. Es siguiendo el jet, pero para cada, bueno, es que los jets están desviados también, tienen como 7 grados. Entonces, uno es para el norte y otro para el sur. Pero intentando seguir el eje principal del viaje. Pero bueno, esto también sí es curioso, ¿no? Que el objeto HH tiene una velocidad bastante menor a la del jet, que va impactando. Y apuntaría el otro jet que dice Javier Pico. Sí. ¿No? Si la estructura oblicua está, lo interpretas como otro jet. Ajá. Justamente le da al objeto HR. Sí. Sí. Bueno, les voy a contar lo que estuvimos haciendo. O no sé si teníamos preguntas. O sea, sí, es una parte de. Es que el sol es el que más nos intriga también. O sea, no tenemos las respuestas y eso es a lo que quiero llegar al final. Entonces, pues les cuento lo que estuvimos haciendo. Al final, nuestro modelo sirve más para el norte y para el sur, pues estamos todavía discriminando opciones.
Lo primero. Sí, está bueno. Pedro, if you click the bottom arrow on the green, it'll disappear. The green. No, down. Yeah, this one. That's it. It'll come up again, but it won't. Tal vez puedes arrastrar toda la barra hasta el final, sacarla. Salir del sitio. No se sale. Es todo. Mientras nadie más. Bueno. Esto es para los nudos que están. Que estaban nombrados en toda la imagen, desde N0 hasta N7. Estamos también tomando de S0A, o sea, no tuvimos como más nombres para irnos para atrás. Sabíamos ya reportados y tuvimos que irnos a N0A, a N0B. Y bueno, tampoco estamos agregando el objeto HH, que se vería aquí, pero a velocidad más baja en el sur. Nosotros solo nos estamos quedando con los que conocemos para este ajuste. Si se dan cuenta, imagínense que no están las líneas, entonces hay los nudos cercanos a la fuente que se están moviendo a menor velocidad que los que están más alejados. Intentamos hacer varios ajustes. El más adecuado fue un ajuste de tipo exponencial, donde B0 y delta 0 son valores de referencia distintos para cada uno de los dos, que son como 600, 700 unidades astronómicas en delta 0. Y la velocidad terminal, o sea, esa constante B0, es la velocidad terminal de cada uno de los jets, que están, bueno, pues, adecuados a cada uno, a 75 y 113. Y bueno, el ajuste funciona bastante bien, o sea, no tenemos todavía una explicación física de por qué ocurriría algo con esta ley, pero bueno, por el momento funciona. Como no tenemos un modelo dinámico, pues lo primero que intentamos hacer es calcular las edades dinámicas, suponiendo que el movimiento es balístico. Entonces calculamos las edades para cada uno de ellos, y son estas que están aquí en el eje vertical. Este es para el norte y este de abajo es para el sur. Dividimos todo entre 55 años, porque era como la edad más chica, o sea, esta solo fue una prueba. Dividimos todo y resulta que nos dieron números enteros. No consecutivos todos, pero números enteros. Muchos de ellos eran consecutivos, por ejemplo, aquí está 3, 4, 5. Aquí está 10, aquí está 11, y después se brinca. O sea, esto ya para empezar nos daba que pensar. Lo mismo para el sur, había algunos consecutivos, y más allá de 10 arcosegundos, pues empezaban a alejarse otra vez. Esto ha sido explicado en algunos artículos, o sea, que los jets pueden tener variabilidad y puede ser, bueno, se considera que lo más fácil es una variación sinusoidal, pero que puede tener dos modos, o sea, dos modos independientes. Pero curiosamente, si tomamos la diferencia, por ejemplo, entre este y este, luego entre el siguiente y el anterior, bueno, todos contra el anterior, entonces podemos tener como esta distribución de intervalos. Y vemos que los primeros, o sea, los más cercanos, siempre están separados por tiempos cortos y los más lejanos por tiempos largos. Una distribución bimodal, como la que les comenté, una acoplada, nos daría como todo mezclado. Los de altos periodos mezclados con los de bajos periodos. Y no ocurre esto. Entonces, pues al parecer hay un proceso interno, o sea, a poca distancia, 10 unidades, 10 segundos de arco de la fuente, que son como 10.000 unidades astronómicas también, según la distancia. Entonces, bueno, es otra cosa que tenemos que explicar. Intentamos hacer la función acumulativa de masa. O sea, vamos acumulando la masa respecto al momento de eyección. O sea, tomamos como momento cero, por ejemplo, en el norte. El tiempo cero es este y ponemos masa. Sería esta, 1.3, porque esta da menos 3. Ponemos la acumulada de estos dos al tiempo que transcurre entre estos dos. Y bueno, se va agregando. Y vamos acumulando masa en función del tiempo. Y entonces pues vemos que hay una función lineal que se ajusta bastante bien a estos datos, tanto en el norte como en el sur. Curiosamente también, si dividimos toda esta masa acumulada entre la edad del objeto, o sea, para cada punto, pues resulta que no son la misma, o sea, que las pendientes son distintas y por lo tanto la pérdida de masa debida al jet también es diferente. Y si se fijan, pues es como un factor 3. Pues estamos hablando de 9 por 10 a la menos 6 hasta 3 por 10 a la menos 5, más o menos.
Y bueno, entonces algo sí está pasando. La discrepancia no era así nada más como morfológica. Hay como un fenómeno ahí de fondo que los hace bastante diferentes. Lo que tenemos que entender es si es un fenómeno externo o interno de la protoestrella. Como extra también, pues, les decía, hay una desviación. La notamos también si dibujamos el eje principal del jet, pues que los nudos están como a distintas distancias. O sea, hay una apertura, lo que es una indicación de precesión. Nosotros lo interpretamos así. En el norte es bastante obvio. Si nosotros también dibujamos la posición a lo largo del eje principal y la desviación que tienen respecto a este eje, entonces pues, en el norte se nota bastante bien, se puede ajustar sin mucho problema. En el sur es mucho más difícil. Entonces, hicimos un ajuste porque, para ser consistentes, pero si se dan cuenta la dispersión, pues también incluso pasa por el eje. Aún así, los parámetros que nos dan del ajuste pues son bastante parecidos en el periodo de precesión y en el ángulo de fase para los dos lóbulos. Pero seguimos notando que son diferentes, que el ajuste que hagamos no debería ser distinto, deberían ajustarse al mismo modelo. No lo logramos, entonces lo hacemos distinto. Y entonces, nada más así, muy rápido, esta la voy a pasar muy rápido. Estos son como los resultados que les estuve diciendo hasta ahora. Cómo caracterizamos a la fuente y cómo necesitamos pues, hacer un modelo que nos dé consistentemente las propiedades que estamos observando. ¿Y qué vamos a usar para esto? Bueno, en el doctorado estuvimos en el grupo de ciencias nucleares desarrollando un código que nos ayudara pues, a entender este tipo de observaciones. No estábamos trabajando en esta fuente, sino en otras. Pero bueno, estuvimos en este desarrollo, el desarrollo del código Welkinian, que resuelve las ecuaciones de la dinámica de gas y que además, esa es la contribución del código, tiene una red química acoplada. Entonces, al mismo tiempo que resuelve la dinámica, está resolviendo la química por cada celda. Es un código de malla adaptativa. Ustedes deben recordar que usa la mayor resolución en donde es necesario, o sea, donde se necesita, o hay más velocidad o más interacción. En las partes en las que no se necesita, pues entonces no se usa casi la mayor, bueno, la más alta resolución. También una cosa que hicimos, o sea, hay muchos códigos que resuelven la química, pero no están acoplados a la aerodinámica. O sea, tienen soluciones de redes muy amplias, pero pues tardan cosa de segundos. O sea, eso está bien para la química estática, pero en la hidrodinámica no. Que cada celda se tardaría eso y entonces nuestro tiempo de cómputo sería infinito. Entonces, lo primero que hicimos pues, fue usar la solución más fácil que hay en el mundo, que es un método de Newton-Raphson. Lo acoplamos aquí a la química para solucionar. Y bueno, afortunadamente ha sido convergente para los casos que... ha sido convergente en estos casos. Una prueba del código, que es bastante interesante, fue en laboratorio. Logramos hacer pruebas de laboratorio en el laboratorio de atmósferas planetarias, que era dirigido por Rafael Navarro en Ciencias Nucleares. Y bueno, este es un experimento que ya habían hecho hace tiempo. O sea, en un matraz ponen una atmósfera primitiva con un contenido inicial de CO. Le inyectan energía a través de un láser de neodimio que es enfocado con este lentecito que está acá. Entonces, pues se hace un disparo. El lente enfoca en el centro del matraz y entonces se genera algo así como un rayo. Entonces esto es como hacer rayos en laboratorio. Esto genera plasma y pues desencadena reacciones químicas dentro del matraz y nos da el contenido de NO, por ejemplo, que es lo que está reproduciendo esta gráfica de acá. Y resulta que nuestros modelos pues le dan a la química final, también le dan a la dinámica. Porque esto de acá es una shadografía, o sea, la sombra producida por la burbuja de plasma que va creciendo dentro del matraz a diferentes tiempos. Una desventaja de los experimentos pues, es que no pueden saber la química instantánea. O sea, es un prueba inicial y una prueba final. Nosotros, con nuestro código, pues también logramos saber en qué regiones se forma y en qué regiones se destruyen ciertas moléculas. O sea, por ejemplo, CO2 está lleno el matraz y en donde ocurre el rayo. Pueden ver ustedes la burbuja, la onda de expansión, y también pueden ver que aquí se está destruyendo. O sea, no se ha destruido en todas partes, se destruye en un lugar localizado. NO o 3, NO2,
Bueno, aquí pueden ver dónde se está formando. Estaba vacío al principio y entonces se empieza a formar este gas. Entonces, bueno, llegamos a un buen acuerdo con los experimentos. Esto nos dio mucha motivación para seguir usando el código en otros casos. Y nos fuimos pues, a la parte astrofísica. Hicimos una comparación con otro código, RAID-12, que fue publicado en la base de datos de UMIS. Pero nosotros, como les dije, pues no estábamos interesados en resolver la química completa, al menos no hasta ese momento, porque estamos hablando de más de 400 especies y más de 4.000 reacciones. Entonces, bueno, eso computacionalmente es muy pesado para un código hidrodinámico. Entonces tomamos ciertos criterios límites. Basamos nuestra red en SEO, que es un trazador muy importante del medio interestelar, que ya lo mencioné antes. Bueno, las observaciones que tenemos son en SEO. Incluimos solo especies que contuvieran hidrógeno, carbono y oxígeno y que el límite de moléculas tuvieran solo 3 átomos. Entonces, pues eso nos da estas 13 especies que están aquí. Usamos todas las reacciones que hay entre ellas, que eran 360, más o menos. Y si bien no todas las especies dan correctamente, que no todas funcionan, sí tenemos que CO, por ejemplo, en el que estábamos interesados, el hidrógeno, o el CH, CO2, todas tienen como un error bastante tolerable. Entonces, pues nos quedamos con esta red para seguir haciendo más pruebas. Así muy rápido, quería incluir en esta presentación. Ustedes deben estar, al menos han escuchado esta región, que es la explosión de Orión BNKL, y estuvimos sacando unos artículos, esto sí fue parte de mi tesis de doctorado, en el que estuvimos reproduciendo la dinámica y la química de esta región. Entonces, gracias a la química que pudimos agregar al CO, pues hemos determinado que todos los puntos fueron inyectados de una región más densa. O sea, había una nube intermedia que estaba, bueno, tenía unas propiedades distintas a la nube molecular externa o más lejana. Entonces, pues, nuestra primera conclusión es que el medio está estructurado. Son parte de nuestros modelos. Digan, dinámicamente se parecen tanto el modelo superior como el inferior, son modelos distintos. Pero cuando vamos a los diagramas posición-velocidad, el de abajo sí reproduce a un dedo individual que estuviera en las observaciones. Esto es un diagrama PD observado, pero pues con toda la estructura mezclada de muchos dedos lanzados. Y entonces, bueno, ahora sí estamos listos para hacer nuestro modelo de CFC. Nos faltan condiciones iniciales, unas poquitas, que son las condiciones del medio interestelar. Tenemos este artículo de Grimier de 2011, donde él nos dice cómo se comporta la densidad y la temperatura de la envoltura original, donde tuvo que haber salido el flujo. Y bueno, nos da una ley de potencias para la densidad, una densidad inicial, un radio de escala, o sea, dónde decae, y la ley de potencias. O sea, esto es casi decaimiento cuadrático, casi. Nuestros parámetros libres pues son el radio del jet, qué radio es el que está expulsando el material, la velocidad inicial y la amplitud de la variabilidad, que pues le vamos a incluir también una variabilidad. ¿Qué más? O sea, vamos a usar una sola función sinusoidal porque es muy sencillo. O sea, esta diapositiva siempre me gusta porque pues aquí es donde escondemos todo el polvo bajo la alfombra, ¿no? O sea, hicimos cientos de modelos y ya nada más les presentamos el final. Eso siempre está bien. Esta es así como la estructura del medio. La protostella central, el medio estructurado en densidad. El jet va a salir, debería salir como de izquierda y de hacia la derecha y hacia la izquierda. Como es un modelo axisimétrico, realmente necesitamos solo una cuarta parte de este. Todo lo demás debería parecerse. Pero pues para que sorry. The amplitude, is that also in kilometers a second? The 0.08 that you have there? No, this has no units. Because, this is the equation. Ah, okay. So it's 8%. 8%, sí. Entonces, más. Este es como el resultado, es un video que logramos sacar. Estaba bastante bonito.
Y entonces, bueno, les decía, podemos usar una, solo una cuarta parte, pero estamos usando nada más la mitad. Vemos un montón de cosas interesantes. Para empezar, que la expulsión de material no es instantánea. O sea, a la primera eyección no logra romper la envoltura. Lo voy a poner otra vez. Si se fijan, tardan unos 300 años en empezar a salir. El material no sale de inmediato. Y entonces sí, ya rompe la envoltura, empieza a viajar en una parte de menos densidad y ya viaja un poco más libremente. También los nudos frontales van alcanzando unos a otros. Se van tocando con una parte que lleva menos velocidad porque fue frenada desde el inicio. Entonces, bueno, choque con esta parte. O sea, una parte de alta velocidad llega a una de menor. Impactan y, bueno, se fusionan. Fusionan y quedan como un solo. Que para mí es la interpretación de cómo el jet llega a alcanzar el objeto HH con velocidades distintas. Vemos también que hay expansión del jet. O sea, tenemos los nudos internos y ahí se puede ver como los primeros son muy, muy pequeños en anchura y cómo se van abriendo a lo largo del jet. Podemos ver que la región central sigue siendo muy densa. O sea, aunque vemos las cavidades externas, esta parte sigue siendo bastante densa. Y bueno, esto morfológicamente logramos que se viera muy bonito, pero vamos a ver la parte física. Logramos sacar un diagrama posición-velocidad de esta región. Bueno, en la simulación, este es el observado, al norte. Si se encuentra, pues les recuerdo que esta es la parte de aceleración exponencial. Aquí, más o menos, bueno, logramos hacer un ajuste. Se parece, estamos viendo como esta parte acelerada y nos falta determinar de dónde viene. Ya que logramos verla, queremos explicarlo. Walkinia también pues, nos permite, ya que tenemos la química incluida, pues hacer mapas de emisividad. Podemos hacer eso. El primero es un mapa de densidad, el segundo es de emisividad total, y el tercero es por canales. O sea, estos contornos negros pues, serían la emisión de la cavidad de baja velocidad, y esto azul sería lo de alta velocidad. Entonces, bueno, morfológicamente, como les decía, se parecen bastante. No le damos a la anchura total, pero sí le damos a la longitud, o sea, la interacción interna. Esto ya empieza a ser como bien interesante porque, bueno, pero si no era interesante. ¿Y el flujo total se reproduce, no solo la morfología? En unidades, no exactamente, o sea, en proporción sí, pero pues son todos estos problemas que tenemos también como jugadores. ¿Cuánto falta para darle al flujo? ¿Orden de magnitud? Pues como dos, son, o sea, estamos por ahí, pero, o sea, estamos por ahí en escala. O sea, respectivamente, bueno, está escalado. Pero sí, ahí si no hallamos otra solución. Porque la simulación no incluye como la eficiencia del telescopio, nada más. No, allí ya suponemos también que sería mucho más. Bueno, sí, también suponemos que es ópticamente delgado todo. Entonces sí, ahí sí, bueno, necesitamos hacer mucho más trabajo. Ojalá tuviéramos la oportunidad así, muy grande, pero no. Bueno, pero lo que sí podemos medir son esto de las masas. Si se acuerdan, lo puse en alguna otra diapositiva y lo pongo aquí arriba otra vez. Esta es la masa, la tasa de pérdida de masa del jet observado. Esta es la que estamos inyectando, o sea, de acuerdo a las propiedades que tenemos, que son la velocidad, la densidad del jet y el tamaño, o sea, el área de inyección del jet, pues esta línea punteada debería ser la tasa que nosotros estamos, que deberíamos obtener. Y sin embargo, no es así. Cada uno de estos puntos es la masa del jet, dependiendo de la edad. Al principio, como les decía, pues no salen de la envoltura, pero cuando empiezan a salir, toman esta función, que sí parece una línea recta, y es muy superior a lo que estamos inyectando. Entonces, estamos pasando de 7.6 por 10 a menos 6 a 2.3. ¿Y qué creen? Es un factor 3. Esto sí se ve hasta, bueno, parecido, ¿no? No exactamente, pero sí nos dice que el jet está tomando masa de la envoltura. O sea, sí hay un entrainment bastante eficiente de material que se está acelerando por culpa del jet. También hicimos como si fuera una observación, sacamos las edades dinámicas de los nudos que estamos observando y vemos que también hay una distribución bimodal. Los más cercanos parecen estar separados por 100 años y los más alejados parecen separarse por 200 años. Esto sí es como muy intrigante también.
Entonces lo que hicimos, no tenemos como muchos más recursos, pero lo que hicimos fue estar siguiendo en una escala de 125 años, que es como el periodo de eyección. O sea, en esta escala de tiempo se lanza solo un nudo, es un periodo de eyección. Entonces aquí tenemos moviéndose a este nudo KC, bueno, KA, KB y KC. Y vamos siguiéndolos. Las edades van hacia abajo y luego vienen a empezar. Entonces vamos viendo cómo KC va alcanzando a KB. En algún momento, cuando ya están uno sobre otro, pues la densidad, o sea, la masa entre ellas y la densidad ha crecido bastante. O sea, respecto a esta línea de base es como la densidad del jet ambiental y los picos pues son nada más los nudos. Nudos que están viajando dentro del jet. Y cuando llegan a interactuar, resulta que la fusión de KB y KC regresa un poco de material, esto que estamos llamando KD. O sea, lo deja, lo devuelve. O sea, no puede sacar todo el material de una sola vez. Es como un choque de reversa y que se va quedando bastante atrás. O sea, se llega a separar completamente de este que lo originó e incluso se dispersa por toda una distancia considerable. Se han visto 2.000, 3.000 unidades astronómicas dentro de esta parte del jet. Esto nos dice pues, que no podemos limpiar este jet tan fácilmente. O sea, va a seguir teniendo bastante densidad por mucho tiempo. Y si se acuerdan, la zona de interacción donde cambiaba el periodo corto, periodo largo, era también como de 10.000 unidades astronómicas. Es decir, donde la densidad ya decae, al menos un orden de magnitud. Cuando las densidades son comparables, pues tenemos toda esta interacción de nudos interna y ya después viajan libremente. Y esto es lo que produce esta distribución bimodal. Otra cosa que podemos hacer también, pues es medir el contenido de CO a lo largo del jet para distintas edades. Tenemos distintos tiempos, cuatro tiempos diferentes. Al tiempo cero, o sea, condiciones iniciales, el contenido de CO pues es uno respecto a la abundancia canónica. Estamos tomando la abundancia canónica como referencia. Entonces, pues todo está estático, todo es uno. Después de 500 años, vemos que casi todo está destruido. Aquí hay un poquito al frente que sigue teniendo la abundancia canónica. Hay algo que, bueno, en un telescopio sería inobservable, porque es muy pequeño, donde se está mezclando el material directamente, o sea, se comprime tanto que la abundancia de forma efectiva aumenta, pero pues este es un fenómeno muy transitorio. Más adelante en el tiempo, 1.000 años, vemos cómo hay una parte frontal donde hay muy poco CO al medio ambiente, pero pues empieza a recuperar esto por el material que viene alcanzando y por la mezcla de material también con el frente. La temperatura ya no es suficiente para destruirlo todo. Y eso es lo que se nota al final. O sea, se recupera un poco de la abundancia de CO y de la parte de atrás, pues ya, el jet es estacionario en abundancia. Esta parte frontal es interesante porque también se han hecho observaciones con Sofía de esta región y el contenido de carbono ionizado pues es más alto al frente. O sea, lo que indica que hay destrucción de CO. Mientras más abundancia de carbono tengas, pues es porque menos de CO tienes. Y bueno, aquí en esta diapositiva nada más les platico que nos da mucho gusto que el artículo fue escogido como portada de la Astronomy and Astrophysics del mes pasado. Estas son como otra vez el resumencito de las cosas que hicimos. Pero pues no nos quedamos ahí porque les había dicho que el norte y el sur son diferentes, o sea, son muy distintos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues tuvimos que pasarnos a 3D, ya no es suficiente 2D. Queremos incluir los efectos de precesión. Y además, lo que les dije que estábamos ignorando desde el principio, pues ya no. O sea, el efecto de la binaria. O sea, resulta que esta componente, viendo a esta resolución, que es mayor, en SIO, son como la mitad, un poco menos de la mitad de la resolución en SIO, se alcanza a notar el jet de la componente secundaria, que va casi perpendicular al de la primaria. Entonces, bueno, hicimos un modelito, donde tenemos a la estrella primaria, a la estrella secundaria, la primaria inyecta su jet en esta dirección horizontal, la secundaria en dirección vertical, más o menos con las restricciones que estamos observando. Intentamos que no colisionaran, esta es una vista superior y parecen coplanares,
pero bajamos un poco del plano a la estrella secundaria para que no haya una interacción directa, sino que los jets solamente se rocen para poder cuantificar este efecto. Y pues estos son como resultados, son resultados de esta simulación. Cosas así morfológicas que podemos ver por ahora, este es un artículo todavía en preparación, también tiene una diferencia en el tiempo, o sea, no se inyectan al mismo tiempo. El jet secundario espera unos 700 años para empezar a interactuar. Entonces también va por detrás. Primero, pues se infla una burbuja aquí. Estas observaciones no las estoy mostrando, pero se notan en otras moléculas. Tenemos aquí en CO, por ejemplo, curiosamente, no tenemos emisión de CO aquí. O sea, parece que está roto, ¿no? Un agujero en la cavidad. Que parece ser también un rastro de esta interacción. Tenemos un efecto de pseudo-precesión. O sea, si se dan cuenta, el jet está desviado. O sea, se desvía un poco hacia abajo. Pero como los bullets, los nudos originales que se lanzaron, tienen la dirección original, pues entonces estos parecen que están arriba respecto a estos. Entonces estamos teniendo como un efecto de precesión que también tendríamos que poder cuantificar. Vemos los mapas de velocidad. Vemos que el jet se más de lo debido. Tenemos baja, intermedia y alta velocidad. Y lo que vemos es eso, o sea, la segunda precesión. Vemos este objeto que está mucho más inflado, que nos falta comprobar si, o sea, con nuestro modelo podríamos determinar si tiene emisión infrarroja, como el objeto HH y su tasa de expansión. Y tenemos como esta burbuja que nos ha intrigado bastante, que tenemos que seguir investigando. Es como, este sí es el fósil de la primera interacción. O sea, cuando empezaron a interactuar, el material empezó a inflarse en esta parte y empezó a dejar, fue evolucionando, fue avanzando con todo el sistema, pero se ve como material que está incluso regresando adentro de la cavidad. Y bueno, pues por ahora ya nada más las conclusiones, son todo lo que les estuve diciendo, y con lo que quería que se quedaran es que tenemos este fenómeno de entrainment, que es bastante efectivo, que es como la primera vez que se logra cuantificar, que seguramente pues hay mucho que hacer respecto a la interacción de la envoltura con el jet. Y pues creo que es todo. Pedro, time for questions. El periodo vital de sistema binario es mucho más que 55 años. Sí, el periodo orbital está como por los, de hecho, está como por los 1500, 2000 años. O sea, que podría ser el origen de la precesión, pero bueno. Pero no de estos mundos. ¿Y para la simulación 3D que mostraste usan el mismo código working o es solo 2D? Bueno, aquí es la parte en la que decimos que tenemos que también expandir respecto a la química. O sea, no estamos usando química, estamos usando química post-processing. Entonces, estamos ya haciendo las pruebas de Walkini en 3D, pero todavía no tenemos el código funcionando. Y entonces, en conclusión, regresando a otra pregunta, en conclusión, la desaceleración de las bullets que observas es realmente por la interacción esta con la propia envolvente. Sí. La otra interacción. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre jet y outflow? El outflow es nada más, o sea, como su nombre dice, es un flujo que sale. O sea, cualquier cosa que salga es un outflow. El jet es colimado y de muy alta velocidad, supersónico. Muy supersónico. Como les decía, el outflow, o sea, las cavidades están a 20 kilómetros por segundo, 10 kilómetros por segundo. Y el jet va a 120, 150, en los modelos 200 kilómetros por segundo. Son escalas distintas. Y yo. Pero puedes tener las dos cosas. Sí, outflow podría ser un viento. Y la otra pregunta es, para antes que usted te preguntaba lo del flujo, para obtenerlo necesitas hacer transferencia radiativa. Sí. Y si la hicieron. O sea, pues bueno, o sea, hicimos, pero haciendo un montón de suposiciones. El caso es ópticamente delgado, que están en equilibrio termodinámico, en cada punto. Pero no tenemos. No, sin código. No, porque también, como es axisimétrico, pues estamos también aprovechando eso.
no estamos usando toda la línea de visión, estamos integrando, estamos poniendo solo un corte en la visión. Pues también tendríamos que tomarse en cuenta. No sé si nos va a ayudar, posiblemente, porque resumo en visión, pero o sea, estamos todavía en pañales. Gracias. Hay una explicación simple, un modelo simple de cuál es el ancho de la cavidad que se pone, qué lo define, la temperatura, la velocidad del jet. Pues hasta ahora, este es un trabajo que también estamos haciendo con una de las estudiantes que les comenté, estamos haciendo como la dependencia del ancho de la cavidad en función de varios de estos parámetros, o la velocidad, o el ancho del jet. Entonces, bueno, este es un estudio de parámetros que estamos haciendo. O sea, que puede ser numérico también. O sea, el ancho que defines las celdas de inyección del jet. Sí. O sea, que puede ser numérico. ¿Qué cosa? Que dependería del número de celdas que defines para las inyecciones del jet. Bueno, en principio sí, pero estamos intentando usar tal resolución que no sea como dependiente del número de celdas. Si fuera numérico, yo más bien esperaría que fuera debido a viscosidad más que del área de inyección. Pero distintas simulaciones con distintos códigos tienen esas mismas figuras. Lo que yo creo es que depende de la primera cavidad donde no saliría, se forma una burbuja caliente. Sí, sí, sí. Es isotrópica y la presión. Entonces, eso es lo que te va a definir la evolución siguiente de todo el tiempo. O sea, en el principio sí, pero es justo también hasta lo que queremos estar explorando. Sí, esta burbuja es, o sea, no lo decimos claramente, pero es muy importante. De esta depende un montón, a lo mejor, sí. Y es por eso preguntaba, inicialmente su tamaño será muy casi comparable con la región de inyección. El tamaño de la burbuja, bueno, o sea, digamos, en el primer paso sí, pero desde el segundo no, porque este material va a muy alta velocidad. Entonces no debería ser dependiente de esto. O sea, depende más de la densidad del medio, que es otra cosa que también hicimos nosotros. Muchas simulaciones pues usan la densidad escalada, ¿no? Porque hidrodinámicamente pues es similar, pero pues nosotros estamos usando las densidades reales, que pueden ser muy altas y dependen también un montón de la química, porque ahí entra el enfriamiento. Estamos usando un enfriamiento molecular que sí depende de la densidad real. La cuestión de tomar que termina. ¿Cómo determinaste tus condiciones iniciales químicas? Las usamos así como todas las iniciales químicas para este modelo, o canónicas, o sea, un modelo de una nube molecular. Sí, tomaste el modelo canónico de una nube. Sí. Y nos puedes dar un poco más de detalles de cómo es el modelo en el experimento. Tienes el contenido inicial de CO, inyectas energía, lo inyectas en pulsos, o sea, son como muchos rayos, ¿no? Y también escalas pues energía. Esa inyección de energía pues es la que va a hacer que cambie la química interna. Entonces tú comparas el contenido final respecto al inicial, dejando fija la inyección de energía. Entonces pues, nosotros hacemos el modelo en computacional, comparamos la química inicial y la final, y pues está en buen acuerdo con el experimento. No sé si más detalle. ¿Qué especies químicas tenías en el mundo? Hay una red también que usamos allí, esa está publicada en el artículo, no la recuerdo completamente, esa la propuso Rafael, porque pues él, como experto en química, pues nos dijo qué reacciones tendrían que estar jugando a la escala de temperaturas. Pero las especies que les mostré aquí eran CO y NO. O sea, el contenido de nitrógeno, de carbono, de oxígeno, de nitrógeno. ¿Tienes válvulas sulfuradas? Nosotros todavía no. Ahora, sí, muy interesante. Si damos sulfuradas, no las tenemos todavía. En este caso, la cavidad obviamente no está tan colimada como el jet, pero está bastante colimada. Sí. Hay otros casos donde ves el jet y ves una cavidad muy abierta. ¿Tú crees que Walkinia podría modelar esta? Yo creo que sí. Cavidad muy así abierta. Sí, yo creo que sí. O sea, entre todos los modelos que no les mencioné, pues como cambiábamos las condiciones iniciales, bueno, hicimos varias pruebas, ¿no? O sea, sí teníamos morfologías de todo tipo. Y este es el estudio que está haciendo ahora Erika, cambiar estas condiciones, pero bueno, ahora sí, con un estudio de parámetros, no para pegarle una fuente, sino para ver cómo cambian estos parámetros morfológicos respecto
las condiciones iniciales. Before we take further questions from the audience here, anybody? Tenemos dos preguntas en Zoom. Roberto. Sí, hola Pedro. Perdón por preguntarte siempre lo mismo, pero es que ahorita de Jesús. Bueno, ¿no me escuchan? Can you check if the speaker? Okay, no está. Bueno. No, it has to be just the remote control for the speaker. It's not connected. Bueno. Bueno. No sé, okay, those are the only options. Maybe the volume is down, hold on. Bueno. Yes. Okay, so Roberto, would you mind just typing the question? We can see in the meantime. So Silvana, ¿tiene una pregunta? Ah, hola. Muchas gracias. Lo había escrito en el chat, pero nada más. Okay, so Silvana's question, I'm going to read it out. It's in Spanish. Please forgive me. Felicidades por el trabajo. Muy interesante. Respecto a las diferencias en la tasa de pérdida de masa, podría deberse también a diferentes condiciones iniciales del jet, masa estelar y masa del jet. Es decir, si las modificas, ¿podrías reproducir o observar? Sí, o sea, bueno, en cuanto a la tasa de pérdida de masa, sí, pero no la morfología. O sea, nosotros hicimos un compromiso entre las dos cosas y este funcionó bastante bien en los dos sentidos. Entonces, o sea, yo también creo que hace falta un estudio más amplio para ver, o sea, justo lo que les vengo diciendo, la funcionalidad, la dependencia de unas variables con otras. Pero sí, si hubiéramos cambiado la masa estelar o la tasa de inyección o el tamaño del jet, la velocidad, pues entonces ya no tenemos la misma morfología. Incluso la variabilidad también fue muy importante porque no logramos, sin la variabilidad, tener estas características. Cinemática no se reproducía sin variabilidad. Ok. Silvana, I hope that answered your question. Ok. Bueno, si quieres... We cannot hear you, so you'll have to type the response. Los parámetros principales que te darían esto, ¿cuáles serían? O sea, los cambios, ¿en qué parámetros? Roberto says, never mind. So, ¿tiene un estimado de qué tiempo le ha llevado formar este? Sí. Les decía que así, primera estimación eran como 1,000 años. Ah, ya cuando hicimos este artículo de hace un año, logramos ver que la dinámica del sistema era como de 1,400 años. El modelo numérico reproduce mejor todo esto a los 1,500 años. Y otra pregunta. Cuando ya modelas la binaria, y entendí que modelaste el jet perpendicular al jet principal, ¿has probado cambiar el ángulo de la binaria? Aún no. No, o sea, está en plan, o sea, tenemos, para esto de interacción de jet, tenemos las observaciones ahora nos dan como más resolución y vemos que la situación no es tan simple, ¿no? Casi siempre trabajamos con fuentes aisladas y en realidad pues hay muchas que están en contacto, o sea, al menos los flujos están en contacto. Son tan amplios que pues tendrían que tocarse, ¿no? Y bueno, nos queda un montón de cosas que hacer. ¿Una cuestión? Tengo una pregunta. ¿Usamos viscosidad artificial? ¿Usamos viscosidad artificial? Sí. ¿Volúmenes finitos? ¿Usamos volúmenes finitos? No, usamos euleriano. Ah, ok. Y entonces, en las descripciones de las ecuaciones, sí hay un término como no, de artificial. Sí. ¿Y sabes si eso pueda, de alguna manera, por un papel en el ancho de jet que observa? En el ancho, bueno, suponemos que no. Suponemos que no, o sea, que es un término bastante pequeño y que el ancho del jet se debe a efectos térmicos. Otra es, ¿cómo se va haciendo observaciones? Creo que no sé, había un DHH y no ese algo abajo, o al revés. Al revés.
Y mencionabas que el modelo no explicaba bien el sur, ¿no? El de abajo. ¿Por qué se pregunta? Suponemos que es la interacción con la binaria. Que la binaria es la que está causando todo el desastre. Si se fijan, o sea, el jet y la cavidad en el norte están separadas, o sea, son como componentes, o sea, morfológicamente distintas. Y en el sur, la cavidad está rellena completamente por un jet. O sea, sí se ve como un poco desviado, pero está así, totalmente lleno. Y eso es algo que vimos también en la simulación. O sea, que la interacción con la componente secundaria, pues se ensancha el jet. O sea, llega a tocar las paredes. Y ya la última. One more question. No, nunca he mencionado con lo que otro más decía, pero ¿puedes reproducir este asimetría norte y sur con las máscaras que incluyes en 3D como las binarias o todavía te faltan? No hemos hecho un modelo unificado. O sea, deberíamos ser capaces de hacerlo, pero no hemos hecho un modelo que inyecte material en las dos direcciones, con las condiciones, incluyendo la binaria. Completo no está. Un modelo así no está hecho. Se podría, pero no está hecho. One last quick question, if anybody has. Okay. In that case, let's thank the speaker again.